El barrio del Coto celebró sus grandes fiestas del 16 al 20 del presente mes. Vecinos y visitantes disfrutaron de las actividades lúdicas preparadas para la ocasión y también de las grandes verbenas amenizadas por orquestas del momento. Encontrome no barrio do Couto e veña a disfrutar as festas, como eles mesmos dicen co seu gran lema, unhas festas para disfrutar en familia e parece ser que teñen moito éxito. Acompáñenme. Esperando para subir a la atracción. Ya, pues subimos a unas cuantas. ¿Con sí. la niña? No, ella sola. Bueno, no me lo puedo creer. No, yo me subí a una, me mareé un poco, pero ya. ¿Quién disfruta más de las festas do Couto, a mamá o a nena? O papá. O papá. Empezo con papá. ¿Disfrutando de las festas do Couto? Sí, señor, unas festas boas. Sí. ¿Es de aquí do barrio? Yo soy aquí do Herbedelo. Claro, por eso tira por a barrio, ¿no? Claro. Mira una cosa, que veo todos los días a festa. Sí, sí, todos los días. ¿Las verbenas? Es un cincuentañero para diante, pero veña las festas. Claro. No me es que rapaza nueva teño. Qué listo él, ¿eh? Mira una cosa, ¿de dónde son? De Orense. De Orense, disfrutando de las fiestas do Couto. Muchísimo. Sí. Dime, ¿y por qué vais iguales con la ropa? Porque somos mejores amigas y pues... ¿Significa algo que vayáis con la misma ropa? No. Somos así, somos especiales. Ellas son especiales como si fueran las bácaras. Disfrutando de la festa. Hombre, y hoy con el día tan bueno que está, ya me dirás. ¿De dónde son? De aquí, del Couto. Do Couto. Bueno, somos de Vigo, pero vivimos aquí. Y hace muchos años. ¿Te gusta el barrio? Sí. ¿Y las fiestas este año? También. A ver, hay que mandar yo mensajes de la comisión que dijeron que trabajaran moito este año. Pobriños, trabajan siempre. ¿Lo pasaste bien en las fiestas? Ah, muy, muy, muy rico, muy rico, muy buena. Están desde todo el Couto. Sí. Muy bien. ¿Qué tal lo estás pasando en las fiestas? Bien. ¿Y qué hiciste? Cuéntame. ¿A dónde te subiste? A las colchonetas. ¿Y cuáles te gustaron más, las colchonetas o a los otros sitios? Y a los otros sitios. ¿Cuáles? Dímelo. A la Noria. ¿A la Noria? ¿A la más grande? Sí. Qué valiente eres. ¿Pero dónde son? Nos, de la Lín. Ah, de la Lín, pero vinieron a las festas. Viñemos. ¿Pero de invitados? De invitados. ¿A casa de quién? De esta señora. Ah, el lado Couto, entonces. El lado Couto. Sí. ¿Cociñó bien? Perfecto. ¿Qué cociñó? Se no me acuerdo. ¿Qué me hecho? A ver, contame, pues invitado. Cabrito. Cabrito. ¿Ya se lo tuvo o se lo hecho en el forno? No, 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 no. Yo particularmente. ¿De qué zona es? Eu. ¿Dónde? La universidad. Dorense, sí. ¿Veo a pasar las festas? Al día de festa. Bien, tomar una caña. Pues muy bien. ¿Y ahora voy a botar una peza? ¿Sabes con quién? Eso no para casa. Paseando por el barrio de Couto, como me encuentro aquí con esta comisión de festas, disfrutando y tomando algo y de paso descansando, ¿no? Sí, descansando mucho, que esto es muy duro. Sí. ¿Cuántos son de la comisión? Somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Están de tres? Aquí estamos tres, falta uno, Adrián. Oye, este año fala muy bien a xente dar festas, dice que, bueno, unas orquestazas, que está todo muy bien organizado, vese moito ambiente. ¿A qué se debe todo eso? A que somos gente joven y está todo relacionado para la familia, para la gente joven, para todo. Claro. Para todos los públicos es. Los vecinos están contentos, pero vos están descontentos también con los vecinos, portáronse bien. Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. También me encontré aquí a nosa concelleira de Cultura Belén, que me va a disfrutar de las festas do Couto. Portaste este evento también con los do Couto. Muy bien, nos portamos con los Couto. La verdad es que se portaron bien fueron ellos, ¿no? Porque coller nesta época una festa, elevar a comisión cuatro personas con un interés boísimo, cuatro personas jóvenes que lucharon, que intentaron en todo momento ter a documentación e todo perfecto, con una preocupación de todos los días, vino a concellería a ver qué falta, a ver qué se necesita para tener todo en orden. A verdade é de admirar.
pues fan un trabajo muy importante, porque las festas constituyen, son una forma de dinamizar los barrios. O se decían que los supermercados que estaban vacíos, que no había ni un auga, los bares están cheos de gente. Entonces es una forma de, a través de la cultura, a través de las festas, también traer turismo para nuestra ciudad, ¿no? Ayer las plazas estaban cheas, entonces bueno, satisfacción es lo que produce que siente joven como estas cuatro personas que quieran coger una comisión, ¿no? Da más sensación que este año hay como más barracas que otros años, puede ser. Más o menos, o que sí, que bueno, que todos se entregaron, esto también yo quiero agradecer a los dueños de las atracciones, que entregaran la documentación, que entenderan que estamos hablando de la seguridad de nenos y de nenas, entonces hay que luchar porque todo se faga bien. Que bueno, que hay veces que tienes que hablar serio, es decir, si no entregades bien, no vos podés colocar. Bueno, entenderon, ¿no? Entregaron todo en tiempo, en orden. También produce satisfacción que la gente se dé cuenta de que lo importante es la seguridad. Nunca festa, por encima de todo, además de pasarlo bien, o más importante la seguridad. En este caso estamos hablando de la seguridad de nenos y nenas. Eu xa fixe o meu recorrido por as rúas do Couto e realmente comprobei que hai un ambientazo tremendo nestas festas 2018. Desafíos Solidarios San Mamed, organizado por la Asociación Cultural y Deportiva Vía 18, la Cruz Roja y el Concello de Maceda, reunió un gran número de atletas para realizar una prueba exigente de montaña de 21 kilómetros. Xa van 8 años que el Club Atletismo Maceda organiza este desafío solidario. Este año va destinado para a Cruz Roja y para reparar a cruz que teñen en San Mamede. ¿Conseguirán? Samuel, primero en cruzar a meta de esta carrera. Pues sí, muy bonita, pero a su vez muy, muy dura. Pero muy contento, sí. ¿Cuántos kilómetros eran? Pues 21 pico, que a mí marcó 22, pero sí, muy duros. ¿Eran duros, sí? Mucho. Los rivales, mucho más, pero bueno. Bueno, pero suerte. De hecho, sí. Sí, tuvimos suerte, salió a cosa bien, sí. No hay ¿batiste esos récords? Porque ahí falaban de si batía de esos récords o no. Pues no, no, sabe, no me vengo pendiente todo el tiempo. Con llegar a tiempo ya me daba un canto en los dientes, con tal de poder llegar. Fran Salgueiro, segundo clasificado, estás que no lo crees ni ti mismo. La verdad que no lo creo, increíble. Con el nivel que había, la parte final se me ha hecho durísima, estoy muy cansado. Pues nada, ahora... A recuperar, ahora toca recuperar. Una buena ducha, una buena comida. Sobre todo comer, al final ya venía un poco fundido, pero bueno, he conseguido pillar ahí a Roberto y muy contento, la verdad, no me lo creo. Estamos con Luis Carballo, del Club Atletismo Maceda, que es uno de los organizadores de este desafío. Eso es. Cuéntanos un poquito, ¿para qué va destinado ese dinero que va de que recaudades con este desafío? Sí, bueno, este año tenemos una parte de aportación, que es un 5%, que destinamos a Cruz Vermella, dentro de ese programa de colaboración que tenemos, que destinamos a programas de acción social, de ayudas, para pagar facturas, otro tipo de necesidades básicas que surgen aquí en la comarca. Y otra parte, el 15%, que este año vamos a destinar a recuperación de la cruz que estaba en lo alto de la serra, justo antes de la llegada a Capela, que caeu por... causas meteorológicas, bueno, vamos a destinar parte de esta recaudación para volver a recuperarla y que esté ahí. Estamos aquí con Puri, que es la primera que entra a meta de andaina. Qué penita, muy difícil, muy difícil. Sí, estaba complicada la ruta. He hecho como 2 kilómetros bajando a la orilla del río, precioso el paisaje, una pena no poder disfrutar de él. Haciendo braza, subido por cuerdas, por ramas que no me llegan mis brazos. Y le pregunté, muy bien organizada, le pregunté a uno de los encargados, digo, ¿ya empieza lo fácil o es así todo? Me dice, no, así todo. Digo, ¿cuántos kilómetros tenía desde andaina? Me han dicho que 13, he hecho 2. ¿Se me habéis hecho 2 kilómetros? Yo sí. Bueno, 2, pero muy difíciles, bien. Bueno, pues había que hacer todo, ¿no? No, para que me dé un infarto, no. Estamos con los primeros andarins que pasaron a meta. ¿Qué tal fue esa experiencia? Inolvidable, foi bonitísima a carreira, de verdad, o paisaxe, bueno, eu quedei impresionada, de verdad. Despois o esforzo e o reto, que tamén é sempre o obxectivo. Cantos kilómetros fixestes? 12 kilómetros, 12 kilómetros tamén.
Sí, bien, non foi... Bueno, veixemos un pouco sudados, é polo sol, digamos, non? Fai moita calor, fai moita calor. Moi boa, Ronald. Eu non sabía que había árbitros tamén nas carreiras. Xa ves, hai que estar a orden do día, que isto vai para arriba e hai que controlar de alguna maneira. E cal é o vosso acometido na carreira? Pois que non haxe incidencias, velar un pouco pola seguridade dos corredores e do recorrido e, bueno, pois facer o transcurso da xornada máis ameno. Bueno, e aquí é sin peticomité, tamén controlar que non fagan trampa, non? Bueno, eso non deberían, pero bueno, se vemos algo facendo trampa, pois descalificado, pero sin lugar a dúbida. Alguna vez atopastes alguén facendo trampa? Non, eu personalmente non. Bueno, entón a xente vemos que é leal, que é corredora. Sí, a xente formal e moi implicada co tema. Vámonos a colar aquí no furgón onde están controlando os chips, a ver se nos contestan algo. Moi boas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Cuántos corredores tenemos? Pues salieron 170 aproximadamente, había apuntado 190. ¿Y de andarines? Andarines había más de 100. Caray, un montón de gente, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Bueno, ¿tú aquí qué estás? ¿Controlando chips? Sí, todavía no pasó nadie. Aquí pueden ver todas las carreras que tenemos a nivel de Galicia. Y sí, estoy controlándolo. Porque el chip solo levan los corredores. Sí, sí, solo los andarines corredores. ¿Los andarines no levan chips? No llevan. Después de que rematen a carrera van a tener suerte, porque están preparando una super paella. Viñémonos a meter aquí donde tienen esta cocina super improvisada. Bueno, veixo vos ahí super afaneados cortando. Aí que andamos. Para cuántas personas vades a facer a paella? Para sobre 400 personas. Mira, non che choran os ollos con tanta cebola. Bueno, xa está un afeito. Cantar cebolas te se ixan picadas. E o que queda por picar. Boquiñas, e despedimos a reportaxe de hoxe desde este podio tan especial. Eu collei un trofeo por si acaso me quedabas en él. Un biquiño. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Boquiñas. Hasta la semana que viene y por favor disfruten de la semana y sean felices. Chao.